Bienvenidas amigas y amigos a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre estamos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Y además, como siempre, estaremos atentos durante nuestro programa a cualquier inquietud, consulta que ustedes tengan a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. El día de hoy estaremos hablando sobre las condiciones médicas que son potencialmente prevenibles a través de la vacunación. Así que vamos a hablar sobre cómo funcionan las vacunas, cuáles son sus potenciales ventajas, si existiera alguna desventaja, y todo aquello pues que va en torno a esta temática, por supuesto, en compañía de nuestro invitado especialista el día de hoy. Así que, ¿qué les parece si antes de presentárselos, vemos una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción al respecto? El sarampión, la difteria y la poliomielitis son enfermedades prevenibles mediante vacunación. El uso de vacunas ha llevado a muchos avances en la salud de los niños en un periodo de tiempo relativamente corto. Muchas de estas enfermedades infecciosas ya no afectan a la mayoría de los niños actualmente, gracias a las coberturas de vacunación que alcanzan un promedio de 93% entre los niños de menos de un año de edad. La principal prueba que tiene que realizarse el paciente para facilitar el diagnóstico de cualquier enfermedad inmunizada es un análisis de sangre que permitirá la detección de los anticuerpos frente a la infección. En el caso que haya brotes, es conveniente que el médico realice exámenes más específicos para proceder al análisis molecular del virus, lo que tiene un gran valor desde un punto de vista epidemiológico. Sus síntomas. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que generalmente provoca fiebre alta y erupción y puede ocasionar ceguera, encefalitis y defunción. La difteria puede producir una fiebre leve, dolor de garganta y escalofríos por unos cuantos días después de infectarse con la bacteria. También es posible que se desarrolle una secreción nasal, fatiga y una membrana gris espesa que cubre la garganta. La poliomielitis es una enfermedad viral altamente infecciosa que puede provocar parálisis irreversible. Cuando se presentan los síntomas, estos pueden empezar con una fiebre leve y dolor de garganta, empezando aproximadamente de 6 a 20 días después de la exposición al virus del polio. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor y como les había ofrecido, voy a proceder a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor Eric Iván Urquizo Rodríguez. Él es un querido amigo y exalumno de nuestra querida Universidad Católica y actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra querida universidad y es el director distrital del Ministerio de Salud Pública. Eric, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer tenerte con nosotros nuevamente. Gracias, doctor. Un placer estar. Bueno, Eric, ¿y qué te parece si durante este primer bloque pues hablamos un poquito sobre qué es esto de la inmunoprevención? A lo mejor es un término pues no muy conocido por nuestros amigos televidentes y pues sería importante pues tratar de explicar de qué se trata y pues por supuesto qué relación tiene con las vacunas. Claro. Bueno, la inmunoprevención es un mecanismo para poder tener defensas adquiridas. Okay. ¿Sí? Es un mecanismo de defensa en el cual, bueno, pues se ha atenuado un virus o un microorganismo, o al menos las toxinas que contiene este virus, y bueno, pues se lo atenúa, es como que se lo adormece o se lo mata y se lo administra al paciente para que de esta manera, bueno, pues nuestras defensas combatan contra estos agentes, los reconozcan, ¿sí? Y de esa manera adquieran las defensas.
Ok, yo creo que para esto es importante que recordar, pues, que nuestro cuerpo siempre va a tener aquellos mecanismos para poder defendernos frente a los virus, las bacterias y demás. Y esas llamadas defensas están comandadas por lo que se conoce como el sistema inmunológico. Entonces, nuestro cuerpo tiene el potencial, repito, de desarrollar una serie de estrategias para combatir una serie de infecciones, repito, ya sean virales o bacterianas. Sin embargo, pues bueno, el tiempo que demora nuestro sistema inmunológico una vez que se expone a una de estas infecciones hasta producir las defensas y de esta manera ya quedar protegidos, es un tiempo importante que a veces cuando nos exponemos por una primera ocasión puede provocar durante ese tiempo una enfermedad importante, la cual podemos omitir, ¿sí?, con una vacunación, ¿verdad? Así es. Y como bien lo has mencionado, Eric, la vacunación pues implica pues introducir una versión, digamos, atenuada de aquel virus, de aquel agente infeccioso que normalmente es el que nos enferma, pero que en este caso pues no nos enfermaría, ¿o sí? No. En este caso, al momento de tener esas defensas, es un sistema de memoria para el sistema inmune. Entonces, de tal manera que ya él conoce el mecanismo para combatir esta enfermedad. Y en la mayoría de los casos, lo que va es atenuar la sintomatología grave. Va a ser muy raro que llegue a una sintomatología mayor. Se erradica casi por completo. Es decir, se introduce la vacuna, que repito, es una versión, digamos, atenuada del agente infeccioso, del virus en este caso. Nuestro sistema inmunológico lo reconoce, produce las defensas, no produce la enfermedad, solamente las defensas, de tal manera que en una siguiente ocasión, cuando ya ese organismo o esa persona, mejor dicho, le toque exponerse al agente infeccioso, ya el real, el que puede producir la enfermedad, pues ya tiene la protección y de esa manera se evita el desarrollo de la enfermedad. Pero es ¿qué tan efectivo es? ¿Es 100% efectivo o habrá ocasiones en donde a pesar de la vacunación uno pueda adquirir la enfermedad o por lo menos una versión más leve? En muy pocos casos, en el momento en el que se administra esta vacuna, va a presentar sintomatología muy leve de la enfermedad. Sí, muy, muy leve. Pero las manifestaciones clínicas de mayor gravedad de la enfermedad no se van a presentar en el caso de que este paciente haya llegado a su totalidad de la cobertura del esquema regular. Explícanos eso un poco de la cobertura. ¿A qué te refieres con esquema regular? Claro, existe un esquema regular de vacunación en el cual se da desde los 0 hasta los 2 años y en adelante. O sea, regularmente se consideraba el esquema como algo específico de la niñez, pero ya conocemos que ahora ya existen vacunas inclusive que se tienen que administrar al adulto. Es decir, no basta con una dosis, sino que hay que regularmente exponer a nuestro sistema inmunológico a estas vacunas para que estas tengan la efectividad que les corresponde. Exacto, esos son a los que se les denominan los refuerzos. Yeah. Entonces, son vacunas que van a requerir, bueno, pues una segunda dosis o una tercera, de tal manera que el sistema inmune está actualizado sobre la cobertura. Ok, ahora en la actualidad existen una gran cantidad de vacunas disponibles para prevenir muchas condiciones médicas. Me gustaría que nos comentaras cuáles son aquellas condiciones que potencialmente podrían ser prevenibles a través de la vacunación. Así solo para enumerarlas inicialmente. Claro, bueno, en el esquema regular existen bastantes vacunas, entre las cuales, bueno, pues está cubriendo sarampión, rubiola, parotiditis, polio, también tétanos, difteria, entre otras. Todas estas son condiciones por que si un niño recibe la vacuna en el momento que corresponde y por supuesto los refuerzos, serían condiciones que no las padecería nunca. Claro, las evitaría. Ese es el propósito de buscar el mecanismo preventivo. Entonces, el esquema regular es prácticamente medicina preventiva. Y lo que tratamos es de, bueno, pues fomentar esta regularidad en el esquema, cubrir completamente la dosificación que corresponde a cada una de estas vacunas, de tal manera que el niño evita estas enfermedades que son muy graves, por supuesto. Ok. Ahora, hablando un poquito ya de estas enfermedades, ¿no? ¿Nos podrías comentar al respecto de cuál sería el potencial
digamos, la potencial consecuencia de no vacunarse, pues porque hay personas que dicen, no, yo no voy a vacunar a mi hijo, yo prefiero que, pues si le toca enfermarse, se enferme nomás, y de ahí ya una vez que ha padecido la condición, pues adquiere sus defensas naturales. Pero ¿qué potencial riesgo habría de que esa condición la padezca un niño, por ejemplo? Bueno, existen varias aristas en el tema, porque en primer lugar, el hecho de que el niño no esté cubierto se vuelve un problema epidemiológico. Ok. Sí, es un problema que va a ocasionar, como la enfermedad es altamente infecciosa, lo que va a suceder es que él va a ser un foco de infección para todos sus compañeros. Regularmente este niño va a la escuela. Ok. Claro que la mayoría de familias acude y comprende que la vacunación es un mecanismo preventivo que le va a ayudar muchísimo. Pero si llegamos al punto en el que este niño no está vacunado, no solamente puede darse la posibilidad de que infecte a otras personas, sino que también no tener un mecanismo preventivo genera que esta enfermedad cause patologías mucho más graves. O sea, vaya a tener una manifestación clínica que es mucho mayor que lo que ocasionaría en el caso de que esté cubierto, donde va a ser algo mínimo. Además de esto, bueno, pues el problema radica en el hecho de que este niño tiene que, bueno, pues va a tener una desventaja en comparación con los demás, pues que, como conocemos, pues muchas de estas enfermedades, si no están cubiertas, van a tener manifestaciones irreversibles, como es el caso de la polio. La polio que provoca parálisis, ¿verdad? Y es una parálisis irreversible que lamentablemente, pues, padeció mucha gente en el pasado antes de del advenimiento de la vacuna contra la polio. Y asimismo, pues hay otras condiciones que son, o la gente las considera a veces bastante leves, como por ejemplo la parotiditis, ¿no? Dice las paperas, ¿no? Se le hinchan las estas, pero realmente estas pueden cursar con ciertas complicaciones que pueden afectar luego la fertilidad del individuo si es que no ha sido manejado apropiadamente. Entonces, es importante, yo creo, destacar que todas estas vacunas están dirigidas justamente a aquellas condiciones que son potencialmente peligrosas padecerlas, sobre todo durante la infancia, y pues en realidad no es solamente un mecanismo para prevenir la condición en aquel que recibe la vacuna, sino también para evitar que ese agente infeccioso se siga transmitiendo en otros niños, en otras personas. Así que, ¿qué te parece, Eric, si luego de haber comentado un poquito sobre esto hacemos una pequeña pausa, amigas, amigas? Recuerden, estamos hoy hablando sobre aquellas condiciones que son prevenibles a través de la vacunación con el doctor Eric Urquizo. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy en compañía del doctor Eric Urquizo, hablando sobre aquellas condiciones médicas que son prevenibles a través de la vacunación y por lo tanto la importancia que tiene este procedimiento para evitar la aparición de ciertas condiciones, no solamente en aquellos que reciben la vacuna, sino también en otras personas. ¿Por qué? Porque en un momento que tú no te vacunas, ¿qué es lo que sucede? Te vuelves una persona capaz de transmitir ese agente infeccioso a los demás. Así que de ahí la importancia que hemos comentado que tiene la vacunación. Ahora, Eric, ¿qué te parece si en este bloque leemos algunos mitos, o mejor dicho, algunos enunciados que pueden ser mitos, pueden ser verdades, que nos suele tener preparado nuestro equipo de producción? Claro. Ok, vamos a leer el primero. En pantalla, por favor. Dice, las vacunas producen enfermedades o efectos secundarios nocivos que se desconocen a largo plazo. ¿Será cierto eso, que las vacunas producen efectos nocivos y desconocidos, de paso, a largo plazo? Bueno, creo que es pertinente recordar que en evidencias o estudios no se ha determinado que eso ocasione, que eso suceda. Se nota que en algunos casos, cuando se administra la vacuna, podamos tener unas reacciones inmediatas en los primeros días, que son producto de lo que hablamos en el segmento anterior, donde hablábamos de que se introduce la toxina leve, de tal manera que nuestro organismo, bueno, pues se defienda, aprenda cómo defenderse contra esta toxina, y de esa manera, pues bueno, va a generar a lo mejor una leve alza térmica, tal vez una pequeña fiebre. Pero más allá de eso, algo que aparezca dentro de años después, no está comprobado ni confirmado, ni siquiera hay estudios. De hecho, hago una referencia sobre el tema de la fiebre, que efectivamente puede ser uno de los efectos secundarios luego de recibir la vacuna, ¿no? Muchas personas satanizan la fiebre. Claro. Es decir, se piensa que la fiebre es algo malo, cuando en realidad no lo es. De hecho, la fiebre es algo bueno, ¿ya? Nuestro organismo normalmente lo que está haciendo en el momento que tenemos un aumento de nuestra temperatura corporal, es aumentando la producción de energía que nosotros normalmente producimos. Y ese aumento de energía, pues parte se disipa en forma de calor. Es como cuando tú enciendes un carro, ¿verdad? En el momento que está apagado, pues no se calienta, pero ya que una vez que lo enciendes, ya, y si el carro comienza a rodar, ¿ya?, parte de la energía se disipa en forma de calor, pues, y eso es esta alza térmica. Aumenta tu temperatura porque estás produciendo más energía. ¿Y por qué estás produciendo más energía? Pues porque tu cuerpo en ese momento lo necesita, en este caso para no combatir precisamente una enfermedad, sino para producir justamente esas defensas que el cuerpo necesita, prepararse frente al potencial, la potencial exposición a el agente infeccioso, es decir, virus que sobre el cual te están vacunando. Entonces, es importante, yo creo, destacar eso, porque mucha gente se asusta un poco con el tema de la fiebre, sobre todo en los niños, ¿no? Claro. En donde pues realmente no debería ser así. Bien, vamos a leer al segundo mito. Dice, si se está tomando antibióticos o el paciente se encuentra en periodo de convalecencia de una enfermedad, no puede ser vacunado, ya que la vacuna no va a producir inmunidad. ¿Será cierto esto? Bueno, esto es un poco destacable para algo de cómo lo manejamos. O sea, es muy importante que el niño, cuando lo lleven al centro o al punto de vacunación, regularmente la enfermera va a tomar la temperatura y va a hacerle, bueno, pues una especie de triaje, es decir, un reconocimiento rápido, porque si el paciente presenta una enfermedad en ese momento, ya sea por una infección bacteriana o cualquier otra infección estacional, bueno, pues entonces en ese caso sí se debería evitar la administración de la vacuna hasta que termine esta etapa en la que se encuentre con la enfermedad. Por lo tanto, o sea, si estaría tomando antibióticos, es porque quiere decir que está con una infección bacteriana, por lo tanto estaría enfermo, por eso no se debería administrar. Es decir, en este caso, pues yo, la lógica es la siguiente, pues se supone que si ya estás con algún proceso infeccioso, ya sea de tipo viral o bacteriano, tu sistema inmunológico ya está ocupado tratando de combatir esa enfermedad. Entonces, si ya está ocupado haciendo esto, pues no sería conveniente, ¿ya?,
introducir una vacuna. ¿Por qué? Porque al introducir una vacuna lo que vamos a hacer es forzar a nuestro sistema inmunológico a dedicarse a otra cosa, además de la que en ese momento se está dedicando, que es a combatir la enfermedad que ya tienes, ¿verdad? Okay. Entonces, la idea es que pues si una persona, o en este caso un niño que va a ser vacunado, está cursando alguna enfermedad, ya sea viral o bacteriana, pues hay que posponer temporalmente la vacunación hasta que se supere esa condición, y ahí sí, cuando ya esté el niño libre de cualquier otra infección, vacunarlo, ¿verdad? Pero eso sí, no es que ya no lo vacunamos de aquí hasta después de 2 años, ¿verdad? Sino que pues hay que estar atentos, pues, y una vez que el niño se sienta mejor, ya se encuentre bien, pues ahí sí la vacunación. Y para eso me dices que en los centros de salud siempre va a haber una persona que va a hacer una valoración para determinar que este no tenga ningún problema infeccioso. Bien, vamos a leer nuestro tercer mito. Dice, las enfermedades prevenibles por vacunas están eliminadas en algunos países, por lo que no hay motivo para vacunarse. ¿Será cierto esto? No, definitivamente el propósito de generar esta estrategia a nivel mundial es seguir evitando la prevención, de que no aparezcan estas enfermedades. Aparte, hay determinadas enfermedades que no se presentan aquí, pero se presentan en otros países. Es correcto. Recordemos que, bueno, pues el mundo está en constante movimiento, y estos viajes también hay que generar que, bueno, pues exista esta cultura de vacunación para prevenir estas enfermedades. Si detenemos la vacunación, lo que va a suceder es que van a empezar a aparecer enfermedades que ya no existían. Es correcto. De hecho, hay ciertos países que te solicitan tener una determinada vacunación frente a determinadas enfermedades para poder ingresar al país. Y esto es porque efectivamente, ¿no? Hay condiciones que pueden ser más prevalentes en ciertos países que en otros. Y pues, obviamente un país que no tiene una prevalencia alta de una determinada enfermedad, no quiere que por medio de la inmigración, o sea, por la entrada de personas de otras partes, pues llegue esta persona a infectar a otros individuos y pues de repente comienza a proliferar ahí una infección. Bien, Eric, tenemos una llamada en línea. ¿Qué te parece si la atendemos? Claro. Hola, muy buenos días. Doctor Landívar, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo, le saludo desde la península de Santa Elena. Bienvenido, Eduardo. La pregunta es la siguiente. En el caso de que un niño tenga alguna afección cardíaca, ¿hasta qué punto se le puede justificar al médico tratante que realiza la vacuna, hasta qué punto se le puede justificar que se efectúe dicha vacuna? Teniendo en cuenta que muchas de las veces no se necesita hacerle electrocardiogramas ni ecocardiogramas, sino que también los niños muchas de las veces deben sufrir una serie de situaciones emocionales, emotivas, que hacen que tenga una afección cardíaca sin ni siquiera realizarle un electrocardiograma. Que tenga un buen día, gracias. Buenos días, Eduardo. Bueno, yo creo que ahí nuestro amigo Eduardo pues ha hablado de afección cardíaca de una manera muy genérica, ¿no? Porque hay muchos tipos de afecciones cardíacas, pero pues Eric, si quieres contestarle la pregunta. Claro. Bueno, pues en el caso de que usted conozca o ya fue diagnosticado su niño con una afección cardíaca, cualquiera que fuere, quiere decir que este pacientito va a tener controles tanto por un pediatra o por un cardiólogo, donde, bueno, pues este especialista, este médico tratante, le va a indicar si es que va a recibir si tiene alguna contraindicación con respecto a la vacuna. Pero es, son dos temas totalmente aislados. Es muy raro que exista una contraindicación al administrar una vacuna a pesar de que tenga una afección cardíaca. Es más, debería solicitársele que cumpla con su esquema regular, habitual y siempre con el tema de la vacuna. Porque más bien, de hecho, repito, la pregunta ha sido bastante genérica, pero hay ciertas afecciones cardíacas en donde pues los niños se ven más predispuestos a tener complicaciones infecciosas en el corazón, ¿ya? Y por eso pues la importancia de tener la vacunación, ¿verdad? Así es. Entonces, más bien no es propiamente una contraindicación, sino más bien en ocasiones está más indicado todavía. Pero pues como siempre, pues son situaciones que hay que valorarlas de manera ya muy específica, pues porque uno no puede, cuando hablamos de afecciones cardíacas son
muchas afecciones, ¿no? Hay afecciones que afectan la estructura del corazón, otras que afectan la función del corazón. Entonces, pues, todo tiene que ser valorado según el caso particular, ¿verdad? Pero, pues, así de manera muy genérica, las vacunas no están contraindicadas, ¿verdad? Así es. Bien, ¿qué te parece si leemos ahora nuestro siguiente mito? Dice, la vacuna triple viral, sarampión, papera, rubéola, causa autismo. Bien, esto, de hecho, esta es una creencia bastante difundida, ¿no? Este tema de la relación de las vacunas con el autismo. Y me gustaría, pues, conocer tu opinión al respecto. Bueno, con respecto a estudios, no se ha determinado de esta manera. La manera en la que actúan las vacunas y la manera en cómo son administradas y cómo están formadas no se contraponen a cómo se presenta el autismo. Entonces, en ese sentido, no creo que estén relacionadas y directamente. De hecho, pues si fuera así, todos los niños que reciben la vacuna pues tendrían o desarrollarían el autismo. Así es. Lo que sí es verdad es que, bueno, pues hay que, aclarando ya desde el punto de vista genético el tema, el autismo es una condición de origen multifactorial, ¿verdad? Lo que quiere decir pues que hay componentes genéticos predisponentes y factores ambientales desencadenantes. El problema es que los factores ambientales son muchos, ¿ya? Claro. Pueden ser incluso situaciones que afecten la flora bacteriana intestinal, ¿ya? Y que pues esta flora bacteriana intestinal a su vez está vinculada con ciertos alimentos. O sea, por eso también le echan la culpa a cierta alimentación del tema del autismo. Entonces, realmente el espectro autista, pues que ahora se lo llama así porque tiene una enorme cantidad de variantes en relación a su gravedad clínica y su sintomatología, pues es bastante complejo, pues, y no es simplemente cuestión de echarle la culpa a una vacuna en particular, sino pues porque, repito, hay muchos elementos considerados para la aparición de esta condición. Así que bueno, me están indicando que tenemos que hacer una pequeña pausa, Eric. Amigas, amigas, no se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor.
doctor Eric Urquizo hablando sobre aquellas condiciones que son potencialmente prevenibles a través de la vacunación. Y bueno, en los dos bloques anteriores hemos comentado la importancia que tiene este procedimiento a nivel de la salud pública, no solo para prevenir la enfermedad en una persona en particular, sino para que esta persona no se vuelva un ente que sea capaz de contagiar esta condición a las demás. Entonces, de esta manera, pues se controla desde un punto de vista epidemiológico una enfermedad y se evita pues que se expanda a lo largo de la población. Esto es más o menos como cuando un niñito tiene gripe, por decirlo así, ¿no? Entonces, o estoy hablando, bueno, voy a hablar en términos más apropiados desde el punto de vista médico, un resfriado, ¿no? Cuando un niñito está resfriado y va a la escuela, ¿ya? Incluso antes de tener los síntomas del resfriado, se vuelve un niño que es capaz de contagiar a los demás. Entonces, de repente, un niñito fue al aula pues con resfriado y a la semana pues todos están resfriados. Pues algo parecido ocurre con estas otras condiciones infecciosas que son potencialmente prevenibles, repito, con la vacunación. Y a propósito de eso, Eric, pues ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública para promover ya la vacunación en nuestros infantes? Bien, el Ministerio de Salud Pública actualmente ha instaurado por medio de la Subsecretaría Nacional de Vigilancia una estrategia que es el cierre de esquemas. Entonces, el cierre de esquemas regular consiste en que vamos a hacer un trabajo en territorio desde los 0 hasta los 8 años de edad. No tiene que existir un solo niño que no tenga su esquema cerrado de vacunas, principalmente en las vacunas de sarampión, difteria y poliomielitis. Entonces, el propósito es llegar a todos estos niños en territorio. Todo el Sistema Nacional de Salud se está moviendo para esto, para poder terminar la campaña a final de julio. Es decir, que no quede ni un solo niño sin estar vacunado. Exactamente. ¿Y cómo se pretende llegar a toda la población? ¿A través de qué? Sí, actualmente el Ministerio de Salud Pública está instaurando estrategias por medio de, primero, la población cautiva. Es decir, estamos haciendo mesas intersectoriales donde se está trabajando con otras instituciones, por ejemplo, el MIES, que tiene, bueno, pues estos CNI y los CDH, que son donde tienen como especies de guarderías y los niños, bueno, pues en este lugar están para poderles llevar un control con respecto a sus vacunas. Además de eso, también tenemos acuerdos con el Ministerio de Educación para ir a las escuelas. Y también estamos yendo a, bueno, pues a los territorios que están aislados, o sea, los puntos más lejanos dentro del territorio, en los cuales estamos yendo con acompañamiento de la Policía Nacional. Correcto. Entonces, bueno, pues hay sitios vulnerables en los cuales también es de muy difícil acceso y se tiene que llegar, bueno, pues de un mecanismo. También tenemos un refuerzo por medio de los bomberos para poder llegar allá. Entonces, además de eso, también se está poniendo puntos informativos y de vacunación en los lugares de mayor afluencia. Bueno, pues acorde a cada territorio hay sitios donde la población, bueno, pues regularmente hay mayor movimiento. Entonces, en esos sitios estamos poniendo un punto de vacunación. Aparte de que está el punto de vacunación abierto durante las 8 horas en cada uno de los centros de salud más cercanos. No necesita ninguna cita, ni necesita ningún agendamiento para poder llegar a este punto de vacunación. Sencillamente tiene que acercarse con su niño y con su carnet de vacunación para llevarle los controles. Es la manera más efectiva de reconocer hasta qué vacuna se llegó. Correcto. No importa que no esté dentro del tiempo de vacunar, sino que se tiene que retomar, bueno, pues los refuerzos que hacían falta. Hasta los 8 años se puede llegar con estos refuerzos de cada una de las vacunas. Puede haber sido que empezó a vacunarse, bueno, su primera vacuna inicial en el primer año, pero no hizo los refuerzos, entonces ahora los puede retomar y ese es el propósito de la estrategia. Es decir, bueno, que justamente fue un mito que no alcanzamos a leer en el bloque anterior, cuando un niño pues no ha cumplido con su esquema de vacunación, por decir, le tocaba, me invento, ¿no?, a los 2 años un refuerzo, ¿de acuerdo? Y ya tiene en este momento 3-4 años, ¿ya? Y nunca se vacunó, nunca se puso el refuerzo de la vacuna, me invento, ¿de acuerdo? ¿Es correcto, es apropiado que aunque tenga ya, aunque se le haya pasado la fecha, digamos, de haber recibido el refuerzo, recibirlo en otro momento? Claro, este niño, si no ha recibido su refuerzo, tiene una mayor vulnerabilidad que los que sí lo tienen.
y aunque no haya tenido su refuerzo en el momento que le correspondía, uh-huh. ahora se lo puede retomar. Lo idóneo, lo mejor es poder tener la vacuna en el momento que le corresponde. De esta manera, las coberturas de cada una de estas administraciones lo mantiene con su prevención al día. Pero el problema sería, bueno, pues dejarlo pasar o no hacerlo. Este niño va a estar propenso a que sí pueda presentar la enfermedad por un contagio. ¿Y cómo saben, por ejemplo, cuando ustedes acuden a través del Ministerio de Educación a las escuelas y demás, que un niño necesita ponerse un refuerzo? ¿O los refuerzan a toditos? O no, no. ¿Cómo es el procedimiento ahí? El propósito de estas mesas intersectoriales es coordinar acciones. Okay. De manera que nosotros coordinamos cronogramas de idas, coordinamos la cantidad de pacientes que están y luego revisamos, por eso solicitamos, por ejemplo, con los padres de familia, a través del Ministerio de Educación o del MIES, uh-huh. que nos hagan llegar los carnetos, las copias de ellos. Entonces nosotros ya sabemos que este pacientito pues bueno, tiene que recibir la vacuna o está al día. Entonces, perfecto. De esa manera, nosotros llevamos un registro nominal. Uh-huh. O sea, esté o no esté vacunado, lo vacunemos o no lo vacunemos, uh-huh. porque tenga todo su refuerzo, nosotros sabemos que revisamos el carnet de este chico y preguntamos, pues, si sabemos que este paciente tiene toda la cobertura. ¿Y qué pasa si un papito ha perdido el carnet? Porque eso también suele suceder, ¿no? Pues que no saben, se le ha traspapelado, no encuentra el carnet de vacunación. Ahí, ¿cuál sería la conducta? Bueno, en este caso hay dos mecanismos. Bueno, el interrogatorio. Uh-huh. Bueno, regularmente el papá o mamá saben claro. cuándo lo llevaron, dónde lo llevaron. Nos ponemos en contacto con esa unidad de salud, llevamos el registro y de esa manera confirmamos la administración. Porque actualmente, pues, las vacunas son administradas solo en los centros de salud, ¿o no? Sí. Y actualmente el esquema regular que se tiene, que es bueno a nivel familiar, que eso es lo que indicaba, que ya no es un esquema únicamente del niño, sino uh-huh. para toda la familia, lo está manejando el Ministerio de Salud Pública. Correcto. ¿Sí? ¿Ya de manera particular uno no puede recibir vacunas o sí? Hay vacunas, pero al momento del nacimiento y depende del lugar. De donde uh-huh. Regularmente la unidad que lo atiende, sea esta privada o particular, le va a indicar si le pueden o no le pueden administrar. Correcto. Pero el esquema regular para manejar la estrategia de inmunizaciones lo maneja el sistema de salud, que en este caso el Ministerio de Salud Pública. Perfecto. ¿Tiene algún costo el vacunarse? No. Todos los servicios del Ministerio de Salud Pública son completamente gratuitos. Uh-huh. 100% gratuitos. Lo único que tienen que hacer es acercarse al punto de vacunación en el centro de salud. Y yo creo que esto es importante destacar, pues, porque mucha gente pues a veces piensa que el tema de las vacunas implica también un costo, pues que y dicen, no, ¿cómo vamos a llevar al niño? A veces están cortos de dinero, pues, y es importante, pues, que nuestros amigos sepan que tienen que acudir al centro de salud, pues, de la zona en donde viven, y pues ahí van a recibir la vacunación de forma completamente gratuita. Así es. De acuerdo. Ahora, este tema de la gratuidad es importante. Pero hablando específicamente de aquellas vacunas que forman parte de este esquema que es el que lo cubre el sistema de salud. Me imagino que hay otras vacunas para otras condiciones médicas que no son parte de este esquema y que a lo mejor se podrían encontrar de forma particular, ¿o me equivoco? Claro, sí. O sea, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador uh-huh. actualmente tiene el esquema, está entre los esquemas más amplios dentro de la región. Okay. Inclusive teniendo dos inmunoglobulinas dentro del esquema regular. Uh-huh. Pero, bueno, pues si hay alguna necesidad particular, bueno, pues en ese caso, si está fuera del esquema regular, sí estaría en la parte pública particular. Correcto. Uh-huh. Ahora, otra prescreencia errónea de muchas personas es que le hacen cara fea a lo que es regalado, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? Entonces dicen, ah, pues no tiene costo, entonces ha de ser de mala calidad y demás. Entonces yo quisiera que comentaras un poquito sobre este tema, pues realmente, o sea, la gente piensa, pues, que porque no tengo que pagar, es de mala calidad, cuando no es así, ¿verdad? Quiero que les transmitas a nuestros amigos televidentes, ya tú que tienes información de primera mano, pues para que se queden tranquilos y sepan, pues, que lo que están recibiendo sus hijos es algo, pues, que realmente corresponde a lo que deben de recibir en torno a los esquemas de vacunación. Claro. Las vacunas que se administran y que adquiere el Ministerio de Salud Pública requieren un paso por unos estándares de calidad por los cuales se tiene que cualificar a esta y calificar a esta uh-huh. vacuna. Uh-huh. De tal manera que nosotros reconocemos y sabemos que, bueno, pues la vacuna
además de mantener, después de administrarla y salvaguardarla por toda su cadena de frío, para mantener íntegra esta vacuna. Entonces, todos estos parámetros son una gran inversión que ha hecho el Ministerio de Salud Pública para mantener a estas vacunas de manera idónea y que puedan ser administradas a la población. Además de esto, se siguen bastantes estándares y controles por parte de la Organización Panamericana de la Salud para confirmar que esta vacuna, bueno, sea la más indicada y con la mejor calidad para poder ser administrada. Explícanos un poquito qué es eso de la cadena de frío que mencionaste, porque para algunos eso de cadena de frío, ¿qué querrá decir? Es que la vacuna requiere estar a una temperatura para poder mantenerse lista para administrar. Estable, sí. Entonces, inclusive hay indicaciones técnicas para los vacunadores de cómo mantenerla, cómo llevar el termo, dónde tiene que estar, de qué manera cubrirlo, cuando están en territorio con el termo y con las vacunas. Entonces esto requiere, por ejemplo, cambios a determinadas horas de la pila. La pila es este pedazo de hielo dentro de un plástico que bueno, pues lo mantiene durante más tiempo. Y además de eso, bueno, pues también los controles y las supervisiones que se les hace a los puntos de vacunación, donde existen las refrigeradoras que tienen que tener, bueno, pues su punto especial para llevar y mantenerse a pesar de que se vaya, por ejemplo, en algún caso la energía eléctrica. Bueno, en ese caso igual se mantienen con su frío. Esa es la cadena de frío, mantener durante el cambio o el movimiento de esta vacuna siempre la temperatura que tiene que estar para que la vacuna no pierda pues su idoneidad. Perfecto. Y otra cosa que importante que quiero destacar de lo que mencionaste hace unos minutos es que este tema de la vacunación no solo cumple con estándares nacionales, sino que también hay una supervisión internacional al respecto por parte de organismos como la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Así es. Y pues justamente estas iniciativas no responden únicamente a pues estrategias locales, ¿verdad? Porque justamente estamos nosotros es implementando cosas que a nivel mundial están llevándose a cabo, ¿o me equivoco? Claro, o sea, está comprobado que a lo largo del tiempo hemos tenido una erradicación muy notoria de muchísimas enfermedades y de control de muchas otras, gracias a la vacunación. Entonces, esta estrategia que se aplica acá, en la estrategia de vacunación, es una estrategia que también se hace mundialmente para poder controlar todas estas enfermedades infecciosas. Es decir, no estamos inventando el agua tibia, estamos replicando algo que ha funcionado en múltiples países a nivel mundial y por lo tanto pues lo que estamos es poniéndonos en esa misma línea para tratar de prevenir estas enfermedades, ¿verdad, Eric? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, amigas, amigos, no se vayan, recuerden que hoy estamos hablando sobre aquellas condiciones que son prevenibles a través de la vacunación. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Del sarampión en América Latina, estima que con la vacunación, los países de esta región habrían prevenido 3,2 millones de casos de sarampión y 16.000 muertos entre 2000 y 2020.
su tratamiento. En el caso de sarampión no existe tratamiento antiviral específico para esta enfermedad. En caso de que se produzca la infección, el tratamiento se basa en la administración de antitérmicos para la fiebre y antitusígenos para la tos. Para la difteria es indispensable el ingreso hospitalario incluso antes de que se den los resultados definitivos del diagnóstico, a modo preventivo. Se administra una antitoxina diftérica, ya sea por inyección intramuscular o intravenosa. Y en la poliomielitis, el tratamiento tiene la finalidad de controlar los síntomas, aunque no existe ningún tratamiento específico para esta enfermedad. Algunos de los tratamientos más comunes son los siguientes. Para reducir el dolor y los espasmos musculares, puede utilizar calor húmedo, analgésicos para tratar el dolor de cabeza y muscular, y las sesiones de fisioterapia. Y las sesiones de fisioterapia pueden ayudar a recuperar la fuerza y funcionalidad muscular perdida. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Eric Urquizo, hablando sobre la vacunación de aquellas condiciones que son prevenibles a través de este procedimiento que se ha vuelto muy importante para evitar que no solamente una persona, un niño, no desarrolle una de las condiciones que hemos estado hablando, por ejemplo, el sarampión, la difteria, la poliomielitis, entre otros, sino también evitar que este niño, pues si es que adquiere la infección, se vuelva potencialmente alguien que sea capaz de transmitir la enfermedad a otras personas y de esa manera se controla la diseminación de la misma. Ahora, Eric, hablando justamente sobre estas condiciones que son las que se ha enfatizado el día de hoy, que en realidad son muchas más las que son potencialmente prevenibles a través de la vacunación, ¿ya? ¿Cuáles son las potenciales complicaciones de que un niño no se vacune frente al sarampión, la difteria, la poliomielitis, por ejemplo? Claro, bueno, pues todas las enfermedades tienen una complicación mayor en el momento de adquirirla y no controlarla. Okay. Por ejemplo, bueno, creo que es de conocimiento general el hecho de la complicación de la ceguera en el tema del sarampión. Y bueno, pues la propicia que genera infecciones óticas o en el oído. Uh-huh. Y bueno, pues las complicaciones que inclusive podrían llegar hasta neumonía. Entonces, uh-huh, todas esas se tienen que evitar por medio del sarampión. En el caso de la polio, que es contra lo que más se está peleando, uh-huh, para evitarlo, no se han presentado casos de polio nuevos. Es esta parálisis irreversible que genera, ya que es muy rápida la manera en la que actúa el virus. El virus, uh-huh, inmediatamente, una vez que ingresa, se mete en el sistema nervioso y de esta manera empiezan a haber complicaciones como fiebre, malestar general y además esta rigidez de nuca, que en ocasiones inclusive hasta se confunde con meningitis. Con meningitis. Se podría confundir. Uh-huh. Entonces, este tipo de complicaciones son las que se están tratando de evitar a toda, uh-huh, costa, uh-huh, mediante el mecanismo de prevención. Es que lo interesante es que estas condiciones de las que estamos hablando, como vimos en la nota anterior, tienen un tratamiento bastante, digamos, inespecífico, en el sentido de que no es que hay un método para, una vez que una persona adquiere una de estas infecciones, pues erradicar la infección y de esta manera prevenir las complicaciones. Realmente son condiciones que dependen mucho del estado inmunológico del paciente para que éste pueda recuperarse. Y lamentablemente, pues cuando no ha habido una vacunación de por medio, pues estas complicaciones suelen aparecer con bastante frecuencia. De ahí que en el pasado, cuando no existía la vacunación, por ejemplo, contra la poliomielitis, pues se dieron tantos casos de personas pues que quedaron con esta discapacidad física debido pues a las complicaciones de esta condición. Y Eric, ahora, ¿en qué momentos nos podrías mencionar así brevemente los momentos idóneos para recibir estos esquemas de prevención? ¿Desde el momento del nacimiento? ¿A qué edad es la edad oportuna para recibir la vacuna y de esta manera evitar que aparezca la enfermedad? Bueno, como les indicaba, el esquema regular está compuesto por múltiples vacunas a lo largo de la vida. Entonces, principalmente la mayor carga vacunal está dentro del primer a segundo año, okay, de vida. Entonces, hay vacunas que se tienen que administrar en los primeros días de vida y regularmente ir dando los refuerzos consecutivas veces. El propósito es cumplir con estos tiempos, uh-huh, pero aún así se puede llegar a dar los refuerzos aunque estén a destiempo,
para mantener, bueno, pues una seguridad epidemiológica de que este paciente no va a generar una infección o volverse un foco que genere infección. ¿Y los padres de familia cómo saben cuándo le toca a su bebé, a su hijo o hija, recibir una nueva, digamos, refuerzo de vacunas y demás? El Ministerio de Salud Pública está generando una vinculación con la familia, de tal manera que desde el día uno ya está ahí para ellos. Por ejemplo, en el caso de las madres, cuando tienen un parto, ya sea intercultural, que es lo que se está fomentando en el ministerio, bueno, pues desde ese momento ella recibe una asesoría ya en el puerperio. Es decir, en el momento en el que ya está con su bebé, se le explica sobre los beneficios de lactancia materna y demás. Y al momento de darle la asesoría, se le explica sobre el tema de vacunas. Se administra la vacuna, si es dentro del Ministerio de Salud Pública, se administra la vacuna número uno, que sería en este caso, bueno, pues la BCG. Comienzan con eso y se le empieza a explicar en qué consiste el esquema regular, y se le da un libro que se llama Paso a Paso por una Infancia Plena, donde también ahí tiene unos detalles donde, bueno, pues qué días tiene que acercarse. Además de eso, bueno, pues ya se generan las citas subsecuentes de este niño para tener los controles con pediatría y también la madre con ginecología y obstetricia. Entonces, todo esto siempre en cada consulta se busca un espacio de tiempo para poderle dar una socialización sobre esto, ¿sí? Una asesoría sobre cómo llevar no solamente el esquema regular, sino también temas nutricionales, temas de higiene, temas de controles, planificación familiar. Son varias cosas en lo que el ministerio está trabajando para, bueno, pues aprovechar ese espacio y poder llegar a la familia. Y todo esto a nivel de los centros de salud, ¿verdad? Sí, en centros de salud de primer nivel. No es en otros niveles de mayor complejidad, sino en el puesto de salud o el centro de salud más cercano que tenga, ya se da esto. Claro, es que eso es importante porque muchas veces nuestros amigos televidentes desconocen la importancia y el papel que juegan los centros de salud dentro de, pues, sobre todo la prevención de muchas condiciones que potencialmente, pues, son prevenibles, ¿no? A veces uno lamentablemente espera a sentirse muy mal para acudir a un médico, y a veces incluso, pues, ya cuando acudes a la emergencia y no a un centro de salud, sino de un hospital. Y esto, pues, lo que termina es abarrotando los hospitales, sobre todo las emergencias de nuestros hospitales, y pues en desmedro de poder atender a todo el mundo que se necesita, cuando lo ideal es siempre la prevención, ¿verdad? Ahora, otro medio me imagino que también es el carnet, ¿verdad? Yo creo que en el carnet de vacunación también te especifican cuándo tocan las distintas dosis, ¿verdad? Desde, como le indicaba, desde el día uno, entre las cosas que se dan, también está el carnet de vacunación. Y el carnet de vacunación es algo muy didáctico que se puede llevar, un control muy fácil donde indica, bueno, pues qué vacuna toca, cuándo le toca y cuándo tiene su consulta. Es algo muy sencillo, es un esquema, bueno, pues es un carnet muy didáctico que está, bueno, pues separado en tres partes, donde puede indicar y llevar su control completo. Correcto. Y ahora, pues, también tenemos la ayuda también de distintos profesionales en el ámbito de la salud, algunos incluso especialistas como los médicos familiares, por ejemplo, que son los que llevan muy de cerca toda esta atención a nivel familiar, ¿no? De manera utilizando, o mejor dicho, tratando a la familia como la unidad de atención. Y esta, yo creo que es la visión que tiene también el ministerio, ¿no? No solamente llegar a la familia, sino también, pues, tratar en lo posible de prevenir más que de curar, ¿no? Porque lo importante, que es algo que nosotros tenemos que fomentar constantemente, es que, pues, a través de los buenos hábitos en la alimentación, los buenos hábitos en general, haciendo ejercicio, estamos nosotros diseñados para estar en constante movimiento, ¿verdad? Pues no para estar sentados todo el día. Y, pues, sumado a esto, pues, estos recursos que en la actualidad tenemos de la medicina moderna, como es la vacunación, evitar, pues, la aparición de distinto tipo de enfermedades y de esa manera mejorar nuestra calidad de vida. Así. Bien, Eric,
Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Me parece que ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has dicho. Espero que nuestros amigos y amigos televidentes hayan aprendido un poquito más sobre este tema y pues a quitarse un poco el miedo, porque hay algunas personas como que le tienen algo de temor a la vacuna, y más bien ver el lado positivo del asunto. Muchas gracias, Eric, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, y a ustedes, amigas, amigos, por confiar en nosotros. Recuerden que el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, tendremos otro tema muy interesante de salud. Y pues el día de hoy, si se perdieron un poquito de este programa, llegaron un poquito tarde y quieren ver su reprise, lo pueden hacer a partir de las 7 de la noche. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.